Y me gustaría eh, presentaros al próximo invitado, o mejor dicho invitada. Estamos hablando de María Elena Miura, ella es higienista, maestra de salud, y eh, vamos a hablar con ella de un concepto interesante. De hecho, lo hemos titulado así: recicla tu cuerpo. Es posible reciclar nuestro cuerpo, es es posible, no sé, tener más salud vital, tener una vida plena de la mano de lo que ella llama la alimentación. Higienista, atención, para vivir 140 años. A ver, ¿quién no quiere vivir 140 años? Yo el primero, lo que pasa es que creo que no voy por buen camino. A ver si María Elena me explica cómo me puedo alimentar mejor para conseguir ese objetivo. María Elena. Bienvenida a Pandora. Hola, gracias. Un placer que estés con nosotros. Gracias, también para mí estar acá. También es Argentina, como Rubén. Totalmente. Qué bien. Pues eh, alimentación higienista. Mm. ¿Qué es alimentación higienista? Es cuando la naturaleza eh, es parte de tu vida y sigues sí, las pautas que corresponden porque nosotros somos seres solares mm -hmm. y necesitamos... De la energía solar para vivir. Entonces, todo lo que ingiere nuestro cuerpo es la mayor intimidad que tienes: es qué te metes en la boca, no con quién tenés sexo, sino que te metes en la boca, claro. cómo lo masticas, cómo lo procesas. Cómo lo, eh, Somos lo que comemos irnos. y cómo comemos. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Por eso tengo un libro que se llama Como Como. Ah, ¿cómo, ¿Cómo Como? Me como gusta. Buen título. Sí, sí. Y el otro se llama Cambio de piel que es la técnica del cepillado que también te voy a hablar de eso. Anda. El cepillado para es regenerar muerta. la piel. Claro, para sacarte todas las células muertas y tienes una nueva oportunidad. Uh -huh. Una buena cepillada a la mañana y la vida tiene otro color. Qué bueno. Es decir, si yo sigo esas pautas de alimentación, la alimentación higienista sí. y me cepillo bien, Puedo llegar a vivir 140 años. Y mucho más, lo que quieras. Y muchos más. Claro. Lo que pasa que nosotros venimos con un switch ilimitado. Switch, ¿a qué te refieres, switch? A que nosotros tenemos, el bebé cuando nace, Ajá. tiene todo listo para que su vida se desarrolle dentro de parámetros de salud. No, el, el, los grandes maestros que nos explican cómo vivir son los bebés. Uh -huh. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hace un bebé. ¿Y qué hace un bebé? Come, duerme, juega y se entrena. Te tienes que entrenar todos los días. El bebé descubre su mano y la mira, la mira, la mira, hasta que logra dominar su mano. ¿Cómo te hicieron a ti? Con en alegría, una relación un sexual. Sexual, con mucha alegría. Te parieron a través de un órgano sexual, uh -huh. te alimentaron a través de un órgano sexual. Somos todo sexo. Sí. Cada una de nuestras células es sexual. Entonces, nosotros tenemos que procurar mantener esa vitalidad sexual toda la vida volver ahí, si no tienes erecciones matutinas, preocúpate y empieza a cambiar la alimentación, que de eso depende, claro. todo, todo depende de la alimentación, tus pensamientos, o sea, ¿dónde dónde pensás? Acá pensás, acá te asustas, acá te enamorás, todo acá. Dicen que es el segundo cerebro, bueno, démosle dos, tres años más y van, se van a dar cuenta que es el primero. Todo pasa acá. ¿Dónde está el primer cerebro? Dos dedos abajo del ombligo. Uh -huh. ¿Sí? Y ahí pasa todo. Cuando hace el, la, ¿El área del diafragma? No, un poco más abajo. Dos dedos, sí. se llama dedos. tantien. Tantien. Te tiene. Aquí. Eso. Bien. Sí. Si lo tienes así englobado, todos tus pensamientos y tus sentimientos no están correctos. Porque tienes que estar en tu centro. Eso es súper importante de mantener. De, so de sostener en el tiempo es lo más difícil, pero se logra. Sí, tú, Marilena, cuando ves a alguien según el estómago, ¿no? la variedad que tiene, puedes saber qué pensamientos tiene también. Puedo, no? Me doy cuenta inmediatamente qué le pasa mirándolo los ojos, viendo la piel. ¿Y qué me pasa a mí? Oh. <laughs> puedes explicarlo, puedes contar, explicar? no hay problema. Sí, sí, bueno, sí. una de las cosas que tienes es muy mala circulación, uh -huh. y la otra, que es muy importante, es una disfunción sexual que hay que tratarla urgente, y eso a través de una limpieza hepática. Uh -huh. En una limpieza hepática, nosotros lo que hacemos es limpiar... El, el hígado es extremadamente grande. El primer órgano, el más grande del cuerpo, es la piel, pero depende exclusivamente del hígado. Uh -huh. ¿Y cómo y se que, limpia el hígado? Y hay distintos procesos. Una metodología muy sencilla que lo que hace es poner... Eh, a regular el aparato digestivo y después los limpia. Uh -huh. Pero lleva una preparación que cada, para cada persona, porque cada cuerpo es diferente, es sí. distinta. Entonces lo que tienes que hacer es aprender. ¿Qué aprendes en, eh, en una consulta con un higienista? ¿Cómo funciona tu cuerpo? Eh, ¿Tienes auto? Sí, pero no conduzco yo, conduce mi mujer. Ah. ¿Y qué combustible le pones? Combustible, bueno, le el que ponemos, corresponde. Eh, bueno, el mejor, eh. claro. Sí, 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 pero sí. tu cuerpo, cualquier basura. Cualquier cosa. No, porque el, el auto lo podés cambiar una y mil veces, si quieres, todos el los cuerpo. días. El cuerpo es el mismo que es el bebé que le costó aprender, que le duele, que le salgan los dientes, que le costó aprender a hablar. Bueno, ese cuerpo es el que tienes a disposición y tardas 50 años en arruinarlo. Y tres meses en recuperarlo totalmente. O sea, en tres meses puedo reciclar mi cuerpo. Todo. Lo puedes reciclar en una semana. En una semana. Y yo te lo pruebo. Y te propongo que hagas una limpieza y la cuentes. Vamos, vamos a eso. Maravilloso. En una semana. En una semana te desinflamas. Tienes buena circulación y la circulación se maneja acá. Con un cepillado. Entonces, sí. ¿yo qué hago, no. María Elena? Venga, vamos a hacer el reto de una semana. Me gusta. Mira. Uno, cada, dedo. cada dedo. Pero pásalo por la palma de la mano. Relaja la mano. Ah, ¿sí? Y pasa y pasa y pasa. Siete veces. Siete veces. Y después al otro dedo. Todo esto está en mi libro que se llama como, eh, cambio, de piel. cambio de piel. Cambio de piel. ¿Y ese libro dónde se puede comprar? Se y puede... yo te traje fotocopias. ¿Sí? Sí. Y, y, la, y, y los cepillos también. Traje cepillos. Qué bueno este, Oye, además, es relajante. ¿eh? Sí. Okay. Bueno, para y, y sientes. Para. ¿Qué sientes en la mano? Bueno, ahora siento. Circulación. Un orbello. Circulación, orbello. La circulación. La claro. circulación. Te está circulando. Bueno, esto te lo tienes que pasar por todo el cuerpo. Y cuando ahora no lo podemos hacer porque estamos llenos de cables. <coughs> Pero tú, sí. a primera hora de la mañana o cuando, por ejemplo, necesitas estar muy atento o tomar decisiones. Te pones el cepillo en la nuca, abres bien los brazos, bien abiertos los sí, brazos, así. porque así estás respirando con la parte superior del pulmón Ajá. y subes y bajas, subes y bajas el cepillo. ¿Qué sientes? Oh. Ah. Siento un hormigueo por claro, toda la Claro, ¿no? pero se pasa para la espalda por todos lados sí, sí, y todo, los brazos, claro, porque es todo el sistema nervioso. Estás ¿cómo? activando, estás conectando la columna vertebral con el cerebro. Bueno. Sí. ¿Y esto cuántas veces? Todo lo que, que quieras. Todo lo que quieras. No, sí, hay, no hay sobredosis. <laughs> si esto lo hago todos los días, ¿cuál es el mínimo de veces que lo tengo que hacer o cuál sería la pauta? Una vez al día. Una vez al día. Pero, por ejemplo, si llegas ahora a tu casa y, y tu esposa está esperándote con una preciosa invitación para ir a, y. Bueno, te sacas toda tu ropa, te sí. pegas una buena cepillada, te duchas y después te aceitas entero. Y listo. ¿Me aceito? Te aceitas. Ah, me aceito, me aceito, perdona. Te aceitas. ¿Cómo aceitarme? ¿A qué te refieres? aceite. ¿Aceite de oliva? O? Sí, si quieres oliva para no tener olor a ensalada, le pones sí. una esencia de lavanda que vas a quedar maravilloso o, de, o bueno, alguna que no te, sé te activa. Si, si no, si a, mi, a mi mujer le hará mucha gracia, ¿eh? Que me aceite todo. Claro. Y Y, cariño, me, y te, te puedes aceitar todo. <laughs> sí. No solamente eso. Claro. Sino que también todo. la puedes aceitar a ella y después te tiras encima y se lo... Desparramas cuerpo a cuerpo. Bueno, aquí se acaba el programa. <laughs> Oye, me, me está encantando esa serie de consejos, ¿eh? Claro. Eh, vale, esto por una parte. Luego la alimentación, ¿qué debería comer o qué debería.? Lo que corresponde, en la hora que corresponde, en cantidad que corresponde. Hay una base. Sí. Hay una base que... Tú a primera hora de la mañana, ¿qué haces? Desayunas. Sí. ¿Qué quiere decir desayuno? Salir del ayuno nocturno. ¿Y cómo tienes que salir con eso? Tienes que salir con un líquido. Porque el cuerpo para ponerlo en funcionamiento, tienes que hacérselo fácil, en que empiece con un líquido. ¿A qué temperatura? A la temperatura de la orina. Esa es la temperatura corpórea. ¿Viste que en pleno invierno... Hace mucho frío y tú inhalas ese aire frío, pero exhalas... Aire caliente. Claro. Ah. A la temperatura de la orina. Entonces tomas agua tibia, que para potenciar la energía de la mañana, con gotas de limón. Porque a la mañana el cuerpo está naturalmente alcalino. Y al estar alcalino el cuerpo tiene la facultad de desarrollar defensas. Y esas defensas nos permiten pasar por la acidez del cuerpo sin riesgo de enfermedad. A la mañana el cuerpo está alcalino y a la tarde está ácido. ¿Cuándo sube la fiebre? Siempre tarde-noche. A la tarde. Sí. Cuando el cuerpo se acidifica. Si no tienes las defensas suficientes, te enfermas. Entonces, la, la fiebre es una defensa del cuerpo. ¿Sí? Bueno, mira esto. ¿Has visto qué lindo pelo? Sí. Se nota que soy vieja, pero tengo como una cosa... ¿eh? Y es mira, muy vital. Mucha claro. Vitalidad, mucha mira. vitalidad. Pues vitalidad. ¿Estás es mejor ahora? Estoy divina. Sí. Estoy mejor ahora que hace 25 años. Fijaos, ¿eh? ¿Es pues hace 25 años esta fotografía? ¿Qué tal? Estás es mucho mejor ahora. Y esto ha sido a través de la alimentación higienista, siguiendo las claro, pautas, claro. cepillándote... Pero sí si es la lógica absoluta. Si tú es mucha soberbia pensar que al cuerpo le vas a, a dar cualquier cosa y va a resistir. Lo digo para que veáis la fotografía, que seguramente aquí lo veréis mejor en primer plano, pero si lo capta la pantalla, lo capta la cámara, ¿se ve bien? Y comparamos, realmente yo veo ahora mucho más lozana a María Elena. Y, antes, y aparte la, la mirada, ¿eh? tienes muchísima vitalidad. ¿eh? Mm. Y tú estas fotos las haces a diario, ya las a diario, claro. Es un hábito. Pero es, es que vivimos en un sistema muy perverso que ha llegado al sumum del proceso: lograr que los padres intoxiquen a los hijos. Si tienes alguna duda, vamos a algún cumpleaños de un bebé por acá cerca bueno. y vemos que si sándwiches de nocilla, de Nutella, que si esto, que si lo otro, bollería industrial por cualquier claro, claro. Chips, patatas a nivel mundial. Entonces, lo que tenemos que pensar, ¿por qué estoy yo aquí? Porque ustedes tienen una llegada a todos lados y es muy importante difundir que hay un solo camino, que es el de volver a nuestro centro somos nosotras las abuelas, las que en la época de los 60 nos pusimos minifalda porque no nos gustaba lo que hacían nuestros padres y hoy nos seguimos quejando porque no nos gustan lo que hacen nuestros hijos. Pero fuimos nosotros las primeras en probar esa bebida oscura con etiqueta roja mm. que eh, apare -Cola. Un... eh, eh. <laughs> pero es que, si no la nombramos no existe, pero todo eso todo eso sí. es carísimo intoxicarse. Y con una semana de ayuno cambias todo. Te cambia en tu vida. Una semana de ayuno. Una semana de Solo ayuno. Solo bebiendo agua y ya está. Bueno, eso ya es como el zumo, pero puedes ayunar con frutas. Comiendo frutas. En esta época, por ejemplo, acá, si te das un chute de mandarinas, de una semanita de mandarinas, vas a quedar más bello que una estrella. Y a tu mujer que me puede mandar flores. <laughs> pues vamos a hacerlo. Una semana de limpieza hepática, por ejemplo, sería eso, no. Es decir, una semana de ayuno, una semana de, de jugo de, de mandarina, de jugo de mandarina, sí, nada más. Y a la semana te laxas y largas sapos y culebras, todo. Pero en esa semana te desinflamas, <laughs> Empezás a pensar mejor, estás más tranquilo, volvés a tu centro, te, te por supuesto que te tienes que durante todo el tiempo cepillar. Hay técnicas para seguir, uh -huh. ¿sí? para activar el cuerpo y empezar a entrenar. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es mantener una buena respiración, una buena nutrición, una buena movilización y contacto divino. ¿Contacto divino? Sí, con tu divinidad. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo contacto con mi divinidad? Mira, yo te voy a contar. ¿Qué hago yo antes de almorzar? Sí. ¿Sí? Cierro mis ojos y me conecto con mi divinidad y pido que el alimento sirva al cuerpo, que el cuerpo sirva al alma y el alma sirva a la luz. Y ahí estoy. ¿Qué hizo tu mamá cuando te parió? Dio a luz. Nos alumbran. Nosotros somos luces. El gran desafío es vivir cómodo en tu cuerpo. Alguien que tiene gases no está cómodo. Si tienes eh, cualquier disfunción física, no estás cómodo. El gran desafío es esto. ¿Quién dijo que tenemos que estar viejos y enfermos? No, ese es un gran negocio. Un gran negocio. Sí. Vale, y negocio quiere decir negar el ocio. Sí. Es el origen de la palabra. Claro. Negocio, negar el ocio. Eh, si no es indiscreción, claro, a peco de ser poco caballeroso, ¿qué edad tienes, Maralena? Estoy viviendo el septenio. No hay para... 70 años. Por favor, que no salga de, del planeta Tierra. ¿Vosotros diríais que tiene 70 años? ¿Qué? Y con esa vitalidad y esa luz que <laughs> se transmite también en la cámara... Y eso que no me viste entrenar, porque no solamente tengo vitalidad, luz, que se irradia la luz, porque viste que, que tengo un look como sensualote, porque soy sexualmente activa. ¿Quién te dijo que tenemos que ser viejos y no te disfrutar del sexo? Pero Hasta los 140 años podemos disfrutar Pero del Pero por sexo. supuesto, escúchame, podéis comer el, el, el manjar más grande. Podés conocer el paisaje más grande, pero un buen orgasmo no se compara con nada. ¿Cierto? <laughs> sí, es verdad. Y lo que tenés que saber es profundizar sobre el sexo, si cada una de, tu, de tus células es sexo. Entonces, la, la energía sexual también se trabaja a través de la alimentación fundamentalmente a través de la alimentación y de reconocer todo tu cuerpo cuando cada día te pegas una buena cepillada vas viendo todo tu cuerpo que tiene cómo está mira mi mano vieja revieja pero brilla y la piel quién te dijo uh -huh. que después de los 70 se pierde la losanía lustre lustre brillo sí pero mira compara cambia de color uh -huh. sí sí la mía está vital sí. es fundamental entender que nosotros Podemos rehacernos enteros. No es difícil hacer una limpieza, lo difícil es mantenerlo. Porque venimos entrenados por familia, por sociedad, a destruirnos. Si tú miras qué hace la juventud, cada vez más se destruye. Yo vivo en, un, eh, en, en una situación muy especial. Tomé la decisión este año de dedicarme a viajar difundiendo el higienismo. Por eso estoy aquí sentada hablando de esto, porque cuando uno está bien quiere que todo el mundo sepa y que esté bien y que lo haga. Eso es un sentimiento primario. Pero no tienes Maralena ni los dolores típicos de la edad, articulaciones, no tienes ningún dolor, nada. Bueno, ¿qué te parece? Si sí, probamos, dale. No, a ver, yo se lo hago ahora <laughs> a aquel medio me coyunto. ¿eh? Eh, pero acepto el reto, ¿eh? Bueno, claro, yo tan, vamos, vamos. tan así porque ya sabes que las mujeres son más flexibles también. ¿eh? ¿Sí? Bueno, yo llego un poquito, no. pero, pero fíjate, qué flexibilidad. ¿eh? ¡Epa! Ah, ahí ya no. <laughs> ahí ya no. Si es. Dios mío. Si el bebé se chupa el dedo gordo del pie, ¿eh? sí. ¿es facultad del ser humano chuparse el dedo gordo del pie? Pues sí. Entonces, no tenemos que perder las facultades que nos fueron otorgados con derecho a la vida. La felicidad es nuestro derecho de nacimiento. Eso leí en la India en la entrada de Brahma Kumaris, la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris donde presté servicios durante 10 años. Y ahí aprendí a sentir mi alma, que nosotros más allá de eso aprendí un montón de cosas, ¿sí?, que me sirvieron mucho porque fui 25 años alcohólica y tuve 21 patologías terminales entre las que se cuenta cáncer de mama y cirrosis hepática inducida por el alcohol. O sea, si tú me dices, ¿domaste un cáncer? No, domé el alcohol y soy una reina porque soy libre, absolutamente libre, no tengo dependencias. Y me entreno todos los días a full para ser todos los días la mejor versión de mí. Porque todos los días y todos los días de tu vida haces lo mejor, tienes el futuro asegurado. ¿Y cómo venciste, Maralina, esa adicción? Porque las adicciones nos pesan muchísimo, adicción al alcohol, adicción al tabaco. Es decir, ¿Cómo lo hiciste en tu caso para superar la adicción al alcohol? ¿Cómo Don lo conseguiste? Nació mi nieto mayor. Y me fui a emborrachar como correspondía con todos mis amigos. Y era una borracha muy divertida, porque en general soy divertida, pero borracha era espléndida. <laughs> y en ese momento miré la copa que tenía delante y se me vino la imagen de mi nieto. Y en ese momento le prometí que iba a estar orgulloso de su abuela y eso significaba dejar de tomar y no fue inmediato pero ya ya había tomado la decisión y tomé la decisión y me costó pero un día dije basta y le pedí a Dios que me ayude y me largué yo creo que lo más cercano que tengo en la vida son mis hijos mi hijo Pablo cuando le preguntaron qué opinaba de que yo me había hecho monja, dijo, ojalá le dure más que a los maridos. <laughs> Nadie daba nada por mí. Pero yo, en mi corazón, tenía la esperanza de, de vivir con dignidad. Y lo conseguí. Y acá estoy. Y me siento muy orgullosa y muy fuerte. Y esto es un mensaje que no importa la adicción que tengas pero adentro de tu corazón tienes que buscar y pensar por qué estoy haciendo esto. Y cuando te aparezcan un montón de por qué, pregunta para qué. ¿Y para qué hay uno solo? Y apunta siempre a la vida, porque la vida es maravillosa. Es un nosotros te sientes un triunfador Eres, en, un triunfador. Eres un triunfador permanente. Porque para que tú llegaras a este planeta, dejaste afuera millones de espermas para encarnar tú. Ya triunfaste. ¿Qué estás haciendo con esa vida? Esa es la gran pregunta. Y esto empieza, toma la decisión y limpia. El hígado, cuando se limpia el hígado, se limpia la vesícula. Cuando limpias hígado y vesícula, se limpia el páncreas. Cuando limpias hígado, vesícula y páncreas, se limpia el riñón y se te van todos los miedos. En una semana de limpiezas hepáticas, en una semana de poner a regular el cuerpo, cambias totalmente tu pH y tus posibilidades de vida. Se te van todas las ansiedades. Tus ojos brillan, tu piel está suavecita, acariciable. ¿Y qué hay cosa más linda que una caricia? Dos. Ninguna. Dos. Y tres. Mejor. Y tres, mejor, y vamos por más. De eso se trata. De eso se trata, de vivir con el amor a flor de piel. Y sabes qué? No, con el tiempo nos damos cuenta de que yo pienso: ¿para qué quiero ser vieja? Para ayudar porque yo ahora refrendo con mi presencia por dónde es el camino. Es el camino es hacia la salud, el camino es hacia el bienestar, porque nosotros tenemos la responsabilidad de el tiempo que venimos acá, lo que venimos a aprender, hacerlo con dignidad. Y la dignidad empieza todos los días cuando te despertás y no te duele nada, no te duele nada. Eh ¿Tú te cepillas los dientes todas las mañanas? Uh -huh. Dime, ¿y masticas toda la noche? Si mastico toda la noche, no. ¿Y bueno, para no qué sé. te lo cepillas? ¿Y Porque ¿y? hay una empresa que durante muchos años a tu madre y a tu abuela le taladraron el cerebro para que te enseñen a cepillarte los dientes. Pero a la mañana con una cuchara tienes que limpiar la lengua. Ahí está el mal aliento. Los dientes los después de comer y a la noche antes de irte a dormir. Pero a la mañana limpia tu lengua, eso es higienismo. Y si tienes algún problema de, pi de piel, sí. usa tu pis, toma la orina, la orina, sí. claro. Haz dos días de fruta y después la orina está impecable y te la puedes pasar por todo el cuerpo. Es y ¿Beber también o no? La puedes beber, puedes hacer lo que quieras con la orina. Es un reconstituyente celular, es un antibiótico maravilloso. Hay libros, hay, es un conocimiento ancestral que todos tenemos que conocer. Todos tenemos que saber que este cuerpo es maravilloso y solo te sana la naturaleza. Te puedes hacer de nuevo, parte por parte pedacito por pedacito. Si yo estoy en el estado que estoy, después de haber estado decrépita total y que nadie apostaba, pero ni dos céntimos por mí, que eso es muy poco, ¿no es cierto? Dos céntimos. Bueno, ni eso. <laughs> y bueno, acá estoy. ¿Y, ¿Y cómo estoy aquí? Porque pongo en funcionamiento y a mi disposición la energía más poderosa que según Einstein... Existe en el planeta la fuerza de voluntad. Esto nos mantiene, nos sostiene. ¿sí? Guárdala, aprieta la panza. ¿sí? Aprieta la cola como si tuvieras una moneda de oro. Y apriétala y no la sueltes. ¿sí? Ahí. Y quédate en tu centro. Y te vas a dar cuenta que por qué no puedes respirar. No estás en tu centro, sino. Tienes que respirar y la oxigenación y cada parte del cuerpo tiene que estar bien. Y tú te das cuenta que estás buscando que la mesa te sostenga, porque no te puedes sost nos tenemos que sostener y estar vitales. Y hasta la edad que nuestro karma nos permita vivir, porque no importa cómo te morís, importa cómo vivís cada oh, segundo. Vos pensás que a mi edad, por ejemplo, tener una relación sexual puede ser la última. Entonces cada vez que sucede, que la... <laughs> como, si, como si no hubiera un mañana. Pero no hay. No hay. Nadie sabe cuándo se va a morir. Entonces cada día tiene que ser maravilloso. Hoy es el mejor día de tu vida. El mío, el tuyo y el de cada uno de los que estamos vivos. Y tenemos que honrarlo, venerarlo y multiplicarlo y explicarle al que lo está pasando bien, que es decir, el que no tiene para comer, que ayune. En una semana se le pone el cuerpo fuerte y puede hacer de todo. Mira, yo tengo Muchas explicaciones personales, pero cerca, mucha gente que también ha hecho la experiencia. Y te, en 10 días de tomar agua, revertís cualquier patología y cualquier situación. Cualquier patología. Cualquier patología. Un tumor. Cualquier patología. Depende del estado de deterioro que pueda tener el cuerpo. Pero si yo estoy haciendo lo que hago, ¿puedo, hago clases de astanga. ¿Clases de? Astanga. ¿Qué es astanga? Yoga, una ah, variedad yoga, yoga. yoga fuerte. Puedo ir a un gimnasio con niños de 20 que en el momento salen corriendo, pero después la resistencia la tengo yo. Puedo hacer lo que quiero con el cuerpo. El cuerpo está a mi disposición para vivir intensamente como corresponde. Es mentira que tengas que llegar a viejo decrépito. No, es una elección. Y esa elección necesita conocimiento. Y acá estoy. Y aquí está María para darnos todo ese conocimiento, que por cierto, estamos en directo siete y cuarenta y minutos. Podéis hacerle preguntas también a María sobre lo que deseéis. Yo tengo una pregunta. Antes has mencionado lo que es la clave, que es la fuerza de la voluntad. Sí. La fuerza de voluntad. Que yo creo que es el gran problema, el gran escollo al que nos enfrentamos muchos cuando queremos hacer cambios. ...en nuestra vida, ya no te digo a nivel físico... ¿eh? Eh, ...cuántas veces nos apuntamos a gimnasio... Y ...vamos solo dos días y luego nos desapuntamos... ...o seguimos una dieta... ...y a la semana ya la dejamos porque nos aburre ¿no?... Eh, ...cómo encontrar la motivación... ...para precisamente seguir esos hábitos... ...porque haber una semana de ayuno... ...yo a veces lo he intentado y he llegado máximo a tres días... ...es decir, hay mucha gente que ha intentado hacer ayuno... ...pero que no ha tenido suficiente fuerza de voluntad... ...¿de dónde sacar la fuerza de voluntad María Elena? para hacer esos cambios que realmente necesitamos. Porque yo lo he comprobado cuando estoy un día haciendo ayuno, al día siguiente me encuentro mucho mejor y recupero un apetito natural. Porque muchas veces comemos, y esto lo sabéis, comemos por comer. A veces comemos sin hambre, solo porque toca, ¿no? Tenemos tres comidas al día que comer y a veces el cuerpo te pide no comer. Yo en mi caso lo he comprobado un día de ayuno. Sirve de mucho y me desinflo también. Pero hay gente que no tiene esa fuerza de voluntad. ¿Qué hacer para encontrar la fuerza de voluntad? ¿Cómo lo hacemos, Maralena. Hazlo por hoy. El día de hoy. El día de hoy. Solo hoy. Hazlo. Largate. ¿De qué te estás agarrado? Un pájaro para volar, si sea la rama de, de oro, si se agarra no puede volar tenés que soltar y estos son tiempos de soltar porque si sabés algo de astrología nos están aspectando dos señores del karma Saturno y Plutón juntos, que nos están pidiendo soltar, por eso estoy acá por eso estoy acá, porque todo tenemos que saber que hay una sola forma de vivir y eso es con dignidad, confía en ti confía en tu buena estrella que te hizo encarnar y honra esta vida, honrala porque pensá que te podés morir ahora mismo. Entonces, ¿cómo querés vivir? Bien. ¿Y querés vivir mucho? Sí. Y cuanto más viejo, más querés vivir. Y yo, para toda la juventud, a mí no me siguen viejos, me siguen niños. Porque soy un futuro promisorio. Porque cuando uno de 20 me ve en el gimnasio, quiere llegar así. Y, y, y así, ¿cómo vas a estar a los 80 mejor? Porque ahora estoy mejor que a los 60. Pasa pues es que también Maralena es un arma de doble filo, te diré por qué. Porque precisamente si pensamos que nos podemos morir en cualquier momento, que la vida son dos días, ¿no? hoy estoy y mañana no lo sé. Pues voy a, a reventarlo todo. O sea, me refiero, pues voy a beber, voy a comer lo que me dé la gana, voy a fumar, voy a hacer lo que me dé la gana, porque quizá mañana no estoy. No, pues te vas a morir, seguro. <risa> <risa> no vas a estar, yo te lo aseguro. Claro, todos nos vamos a morir. El tema es cómo vivimos, cómo te sentís al otro día. Yo me siento espléndida cuando me despierto y no me duele nada, porque ya lo pasé todo y no quiero volver a pasar. Porque esa bendita imagen que tenés ahí, a mí me inspira, es más, eso que tenés ahí, lo tengo tatuado acá en el homóplato. Sí, un brote. Porque el brote es vida. Y nosotros todos los días podemos brotar, tenemos que brotar, tenemos que salir adelante. Porque no puede ser que sea un chiste, decir yo me quiero tomar todo. Es una tragedia, es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad. Que solo que es una dependencia física y solo se sale con fuerza de voluntad, con amor por ti, por tu familia. Porque si yo no lo hacía, ¿quiénes son los primeros perjudicados? La familia. La familia. ¿sí? Y yo quiero llegar a muy vieja cuidando de mi familia. Porque estos hombros. Son para que los jóvenes se suban aquí y oten por dónde es el camino, para dónde es el horizonte. Para eso tenemos que estar fuertes y ayudarlos, porque todos necesitan ayuda. Necesitan ayuda cuando son chicos para empezar a caminar. Cuando te pasan los 40 porque no saben para qué lado ir. Y, y ahí tenemos que estar nosotros para decirle por acá, por acá. Pero mostrando con dignidad por donde es. Porque mira, esto es tan grande el negocio, tan grande. Tú ya eres mayorcito. ¿Te acuerdas cuando niño el farmacéutico del barrio? Sí. Bueno, ¿conoces a alguno de los farmacéuticos que están alrededor tuyo? A nadie. A y nadie. hay miles de farmacias. ¿Por qué es un negocio? No, no tomo ninguna medicación. ¿Por qué tenés que medicarte? ¿Para qué? Para no sentir dolor. No, no hay nada que no sientas. No tiene que dolerte nada. Tienes que digerir bien este robot biológico. Lo tenés que hacer funcionar al mango. Yo hoy estoy más linda y guapa. Yo a los 40. No me gustaba, ahora me gusto. Cuando termino de bañarme y me aceito toda, me gusto, agarro los cepillos y digo, mira qué linda piel que tenés, Estás guapa. Y claro, y yo cuando quiero saber si estoy guapa, les pregunto a mis nietos. Porque ese es mi título nobiliario, abuela. Es lo más noble que hay en el mundo, el amor más noble. Y tengo un montón de proyectos con todos los, ne los, los nietos propios y los agregados. Porque tengo muchos nietos del corazón también. Y con todos tengo proyectos de vida. Y con algunos me voy a pasear en moto. <laughs> sí. ¿Conduces tú? No, me llevan, a ti, me hijo. llevan. Sí, sí, sí. Todos saben que vienen a buscarme con dos cascos. Y yo voy a todos lados. Y es muy lindo que mi nieto elija a ir a una clase de yoga, que me venga a buscar para ir a una clase de yoga y que se luzca diciendo vengo con mi abuela. <laughs> y sí, es lo normal, es lo natural. Es lo natural. Es lo que tiene que pasar. Todo lo demás es el maldito sistema que tú puedes sacar la pata del sistema. No tienes por qué servir al sistema. Porque tú enfermo... Y pensando en la comida, en la bebida y en lo que sea, está sirviendo al sistema. María Elena, tenemos muchísimas preguntas. Tengo que decir que está encantando, eh, bueno, nos está encantando esta conversación con María Elena. Tenemos, por ejemplo, a Eliana Solano que dice, María Elena, para personas con depresión intensa, ¿qué puede recomendar? Eh, no hay fuerza de voluntad. Alguien que está en depresión, deprimido. Una consulta conmigo. Maravilloso. ¿Me pueden llamar al WhatsApp? Uh -huh. se pueden comunicar conmigo y um, también me pueden escribir a través del face y feliz de la vida yo los guío a través eh, las consultas a través del whatsapp son 21 días de asistencia uh -huh. 21 días de asistencia sí, tú, Sie siempre 21 ¿no? eh, 21 días para generar son el tres semanas en los primeros 10 días está eh, hay que ver, cada uno necesita claro, algo. ¿sí? Es... Pero en general, los primeros días limpiamos el cuerpo y después hacemos el cambio de alimentación, que en realidad no es una dieta, es un cambio de paradigma. Lucía Gómez, pregunta desde México. Hola. Viva la... México. Viva México. Viva México libre. Eh, Para la circulación, ¿qué me recomienda? Tengo varices y aún tengo 30 años. Tienes mala alimentación, mi vida, y tienes que cepillarte. <laughs> Mandamos los cepillos a domicilio. <laughs> eh, Podéis, si queréis, eh, lo digo porque hay muchísimas preguntas. Pero yo recomiendo que os pongáis en contacto con Marilena Miura. Ahí tenéis su número de teléfono para que os explique realmente cómo funciona esto del higienismo, cómo os, puede ayudar, cómo os puede ayudar a reciclar vuestro cuerpo, a llegar con buena salud y buena calidad de vida hasta los 140 años o más. O, depende. o más, depende. Eh. Eh, bueno, dice, por ejemplo, eh, excelente charla, Elena, gran inspiración, totalmente de acuerdo. Eh, mira, Javier González pregunta, ¿cómo limpio mi vesícula? Con una consulta conmigo, ahí le guío, claro. claro. claro porque cada caso es personal. Cada dejado, caso es personal, ¿eh? cada cuerpo sos único. Cada cuerpo es diferente. El tuyo no tiene, necesita lo mismo que el mío. No. El tuyo no necesita lo mismo que tu esposa. Pero en su caso, por ejemplo, hacemos para una pareja, podemos hacer algo que les convenga a los dos y que los dos, porque es muy bueno hacerlo de dos y de tres. Y porque... para recuperar también el vigor un poco sexual, porque esto pasa en las parejas, claro. a veces con el tiempo se instala en la rutina uh -huh. y la frecuencia sexual disminuye. Bueno, y cuando tú haces una limpieza hepática, la miras a los ojos y sabes por qué te casaste con ella, qué cosa te enamoró. así ah, Y claro, con los cuerpos limpios sabes cómo funcionas maravillosamente. Mira, yo tengo una anécdota de una nutricionista catalana que estuvo... Eh, estudiando conmigo en Argentina y mmm, cuando hicieron la limpieza yo le expliqué que el riesgo que corría era quedarse embarazada y me dijo soy, soy, soy. Y ya lleva tres niños y se quedaron a vivir allá sí, sí. <laughs> tres niños Qué bueno. y por ejemplo yo el único riesgo que corro es quedarme embalsamada pero de todas maneras es importante saber que, mira, huéleme. Mm. ¿Qué tal? Qué, bien huele. Qué rico, viste. Todo sí. eso es una obsesión que siempre tuve, porque los viejos huelen mal. Huelen a eso que dije, huelen a viejo, ¿no? Claro, a ¿Viste? Choto. Eso, claro. Y eso jamás. Mis nietos todos dicen que huelo rico. Acá hay olor a mi abuela, qué rica. ¿Qué color es eso? ¿Qué esencia eso. ¿Qué, qué es eso? Huele como a eucalipto, ¿no? Entonces, Huele a salud, mi vida. Salud. Esto es. Pero, el olor, ese olor natural del cuerpo. Esto es sí. que yo me bañé. Ah. Me bañé para que me vean limpia. Okay. <laughs> y, y me aceité con una fragancia al aceite de oliva para no que no me quede el olor a ensalada. Ajá. Pero lo que irradia el cuerpo, la salud, es rica. No hay cosa más linda para un varón que una buena mujer recién bañada. Qué bueno. Nosotros, las mujeres, emanamos una vibración desde aquí. Mm. Si no te está gustando, si no consigues pareja, limpia la pancita. Y vas a ver que lo que vas a traer es lo que, te neces lo que necesitas. Gran consejo. Si queréis más información, por en contacto con María Elena. Ahí tenéis los datos de contacto. Yo creo que con una, con una consulta con ellos puede ayudar muchísimo. Sobre todo a ganar salud, que es lo básico, reciclar nuestro cuerpo, recuperar esa fuerza de voluntad que es tan importante. Y recuperar las ganas de vivir. No es tan difícil, es tan fácil como dar ese paso y ponerse en contacto con María Elena, que hace consultas eh, presenciales y a distancia. ¿eh? Decir, a distancia, sí. persona sí, del sí. mundo puede contactar con ella en ese número de teléfono. María Elena, ha sido un placer conversar contigo, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Bueno, volveré. Volveré y seremos millones, pues <laughs> dijo Evita, y yo también pienso volver. Que así sea. Gracias, María Elena. Gracias, gracias.